Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simo Luca con Mosca. No sé si este video va a salir al aire o no. Si lo están viendo es porque salió. Lo comento porque estoy en el campeonato Two River Cups de Maxia y lamentablemente el clima jugó una mala pasada. Y lamentablemente el clima no lo controla ni los organizadores ni el Papa lo controla. Voy a bajar un poquito para mostrarles cómo está. Estoy en el Trubia, en el sector Veloso, cerca de Proaza. Este es el estacionamiento clásico donde uno deja los vehículos, arrienda bicicleta y hace la senda. Ya, así está la cosa. Está complicado. Yo realmente lo siento por los organizadores porque se la han llevado fea. Hay algunos pescadores que están enojados, obviamente. Pero no tendrían por qué estar enojados con la organización si esto es algo que no tiene que ver con la organización. No hice imágenes de la inauguración ayer porque esta cámara es muy mala, con baja luz. Salió la Action 5 y si junto el dinero que gano en YouTube cuando tú haces clic en los anuncios, por los próximos 10 meses me la voy a poder comprar. Así que muchas gracias a las personas que hacen clic en los anuncios, que se suscriben y le dan like al video porque mientras más lo hagan, antes voy a poder tener una cámara para mostrar más cosas y tener mejores imágenes en situaciones de poca luz. Ahí está mi cumpi, Manu Antón. Un saludo por si ves este video. Vamos a ir ahora a ver este tramo. Esta parte es parte de nuestro tramo. Después, bueno, el almuerzo se va a hacer igual. Se están tratando de hacer todos los ajustes para tratar de darle tiempo a los ríos que bajen. Vamos a ver qué pasa. Día sábado, medio, estamos a viernes. Son recién las 12 horas. Ah, claro. Estamos en el bosque. En la cena del campeonato. Compartiendo con todas las parejas que pescamos del Trubia. Me toca controlar a Don Ferrado. Quería mostrar que esta plica marca los 19 en rojo. Si nada del pez sobresale de lo rojo, quiere decir que es una T y después ya empieza a marcar. De todas formas, estamos bien en la hora. El competidor se está preparando, va con mucha agua todavía del río, pero por lo menos ya no tanto como en la mañana. Mencionaba Andrés que las compuertas de la presa que están más arriba las iban a cerrar, así que vamos a ver cómo se da. Bueno, prendí la cámara porque es un lugar muy bello, muy guapo, como dicen acá en España. Y así captamos un poquito la acción de pesca de Don Ferrao. Ojalá que pille algo. Aquí se forma un canalón muy, muy guapo. Notar que acá en el campeonato la bola más pesada o la bola de tungsteno más pesada o más grande que se puede usar es de 4 milímetros. Hay unos caballos ahí al fondo, no sé si va a alcanzar a ver. Este sector del río es guapísimo. Bueno, el río en general es muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Cambió de técnica. En esta plancha va a intentar hacer el intento de a ver si levanta algo con secas. Tabla, planchadito. Bueno, caballero, para los que se están preguntando, las ca dos cañas que tiene, tanto seca como ninfa, son las Maxia. Aunque él no es del Club Maxia, ojo, es veterano. Hay pitillos eclosionando. He visto un par de címeras, tricos. Está con una mosca tractora, me parece que una barra rojo. Muy guapo el lugar. Tricóptero. Espero que se vea bien ahí en cámara. Es pequeñín. Serán 2-3 milímetros. No, poco más, ¿cierto? El suelo del 18. Estoy en mi tramo. Toma número 2. Empecé a pescar mi tramo. Este tramo antes lo pescó Ander Pérez Larruzcaín. Hermano de Josu, para todos los amigos chilenos que están metidos en temas de campeonato o de clases, le sacó 9 al tramo, así que truchas tiene. El tema es pincharla. Van a disculpar, estoy con hipo. Estoy con una bola 2,8 plata abajo y una bola 2,3 arriba. Skipper 09. A la ninfa de abajo y 0,10 a la de arriba.
Lo tengo así por si pesco en tándem, no tenés que cambiar todo el bajo. Ya. Vale. Vale. Estaba aclarando. Me cago en la leche. En dos. Con... Está el agua en el tramo 3. El agua que ya está ahí cerca, ahí va a venir ya. Ya. Me cago. Cambilla. Sí, porque... ¡No! El problema de esta orilla, el problema de esta orilla, que ahí profundiza mucho. ¿Qué se suspende? No, que viene el agua. No sé cuál es el cuarto subirá, pero en el 3 sigue empezando. En el 3 ya la tiene, ¿verdad? Porque por último salimos por ahí. Ah, concha tu madre. Me saqué el bolo. A mi compi le di un igual, para que después, no, para después que no llore que... Se ocupa con la del agua. 23, no, sí. 24, ¿no? No. Es que 20, si 21, 22, 23. Sí, 23. Bueno, pues ya está el bolo. Se nota la puntuación, va por sectores, ¿no? Por sectores y por zona horaria. Es un programa que usan en el País Vasco que es muy bueno. Porque compensa como el mejor del tramo horario. ¿No ves que hay veces que todo el río se activa? Entonces es como te bonifica si eres el mejor del tramo horario. Aunque todos hayan pescado bolos, si tú sacas una, hay una bonificación. Es bueno. No, luego me lo explica. Luego usted trata. Sí, día sábado. Primer manga horaria. Ya llevo dos. Con el perdigón Zebra Mitch. Todos abajo, bola plana. Voy a dejar un link en la descripción del video. La puta chucha es que uno, pero por más centímetros que el otro, tiene más puntos, pero está por detrás. ¿Por qué? Por lo de la manga horaria. Sí, sí, hay una. El que se sabe bien el lío es Andresín, Martín y otra persona de País Vasco, uno alto. Ander. No, otro, pero que también es amigo de Ander. Ah, Luis, un alto delgado. Sí, él sabe cómo va.
Lo que sí he hecho es barrerla bien. La última como te clavó y todo. Avanzar un poco y volver a avanzar hacia adentro. De aquí para adelante. Sí, hay que peinarlo muy bien porque como viene turbio, pero bueno, ya le he sacado dos. Conozco un tío que vive en Riosa, que es un poco más arriba, y ha pillado uno que otro, uno al año, algo así. Pescando truchas, se le han colgado reo. Ya, me corrí, mi compi está pescando donde estaba yo, no lleva ninguna trucha, así que como ese lugar estaba muy bueno, se lo cedí. Porque aquí lo importante es que ambos miembros del equipo tengan capturas. Así que yo estoy aquí al final del culero, donde empieza la corredera, a ver si agarro alguna. Voy un poquito pesado, pero como hay harta corriente y harta agua, ajusto el ángulo simplemente y ya. Bueno, nos tratamos, ya lo terminamos, finalmente saqué 4. Se le fueron 2. ¿Por encima, por la tabla, él? No, yo pesqué el chorro, hay un chorro grande. ¿Abajo o arriba? Abajo, y pesqué el blando. Y empecé a sacar. ¿Y él? Y como Manu no pescaba ninguna, yo le dije, quédate aquí y yo subo. Y donde está esa corredera, ¿sí? donde está el culero del plano. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Habéis disfrutado? Sí. ¿Sí? Pescan hoy. Lo mismo que nosotros. Sí. ¿Qué tal habéis hecho? 4. ¿Eh? 4. ¿Cuatro has hecho, eh? Se me fue una. Muy bien. Muy bien. Así que seguro, cero. Pero no ha tenido nada, ¿eh? El compañero se ya. ¿Y lo dejas en el coche cuando pesca o te lo llevas? No, ahora ya está. Ya está mayor. Ah. Ya hizo todos los kilómetros de río que tenía que hacer. Bueno, que se les dé bien, muchachos. ¿Controlas tú o no? Ah, sí, los controlamos nosotros. Seguro, ¿eh? Mira a ver la pica, por si acaso. No, sí. Ay, sí. No. A ver. Ya se quería marchar, chaval. Sí, controlamos el 24. Hay mucha agua, sí. Sí. Pero ya está un poquito más clarina. La luz también. Segunda manga. Estoy controlando Ander Pérez Larruzcaín, hermano del Josu. Así que Josu, si estás viendo este video, un saludo. Aquí vamos a vender una u otra cosa. También un saludo a los amigos del club Río Piloña. Johnny anda por aquí mirando la competencia. Vive cerca, quiso pasar a dar una vuelta. Andrés Torres está con mi compañero Manu al final del tramo, aguas abajo. Si Anders se le pudo recruzar, no sé cómo lo voy a hacer. Aún sin piques, pero ya este es el segundo cambio de mosca. En realidad es el tercero, pero no vale porque el primer cambio fue porque perdí una mosca en el fondo. Esta vez cambio con Vince. Le he pescado dos palos. Aquí le dicen común. Como un palo. Y ahora cómo se mete. Más arriba del ombligo. Y ahí no me mete. Peso muy poco y el agua me lleva. Hasta que salió. Hasta que salió. ¿Se soltó? Pero yo creo que da. ¡22! Te sacó el bolo. ¡Excelente! Te sacaste el bolo. ¡22! A las 11:34. Entonces se nota aquí. 22. 11:34. Costó. Pero bueno, las condiciones del río no son las óptimas.
too, when we get this daily close, as long as we close above like 64,000, that's going to be interesting. Again, clearly this chart illustrates how much so far of a higher high we put in, as opposed to these continuing lower highs. Now we have this higher high. So that's big. This channel, if we get a retest, if we get a pullback, a drawdown here, if we do not repeat what we did here, what we did here. But to be fair as well, we have these first like real higher high in the charts here, which is promising. It's not even close, really. I mean, this higher high was about 64, a little under 65,000. But now it's concretely like above it. But I mean, the higher we go, I personally think the higher we go, but also especially the longer we stay above it and the more daily, and if we get a weekly or two weekly close above it, that's just more and more confirmation that this is going to continue going up. Daily chart from 200-day moving average. 53. Mira esta máquina donde está. Me cago en 10. Bueno, así dicen acá en España. En una postura parecida más abajo, tuvo un corte. Que me la ha buscado por todos lados, ¿eh? Voy a tratar de hacer un zoom. Un murciélago cogido de una mosca. Bueno, esas no se pueden usar en campeonato porque es una de esos gusanitos con silicona que no se pueden usar en campeonato. No lo puedo liberar porque no sé si tiene radio. Y además voy controlando y Ander ya se me escapó. Registra tu plica, hay que entregarlo. ¿Eh? ¿La pica? Claro. ¿Cómo le fue? No tan bien que a ti. ¿Y cómo sabes cómo me fue? Que me han dicho. Cuatro. Sí, ¿tú? Me fue mejor que Ander. Cuatro, pues fue muy bien, ¿no? Sí. ¿Quién me ha dicho? De contra la Simonuca he cogido cuatro. ¡Ah! Una persona que no me acuerdo cómo es, pero es vasco también. Sí, sí, sí. Yo, joder, qué bien. Majo el tío. Sí, pero muy bien, Y se me fueron dos. Yo he hecho un bolo, mi compañero dos. Uf. Yo he tenido dos y se me han ido los dos. ¡Simón, artista! ¿Ah? Señor Pinochet, ahí a tope de power. Doctor Nadar, más para acá, entonces, ¿quieres? ¿Qué tal fue? Bien. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Dónde hicieron? ¿Se perdieron por el camino? Una y una. Joder, nos hemos intentado salir más adelante pensando que se podía. Lo vi. No. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te dormiste con las fotos, ¿Por qué? ¿Salieron muy borrosas? No, digo con las plicas. Que yo no estaba en el hotel. Sí, cuando salí del estacionamiento, le dije al Manu que las entregara en recepción. Y claro. 90 y qué más. Espera, la chica. ¿Hay que hacer algo o qué? No. 90 y el tuyo, el 90 y qué más. 90. ¿Cuál es el compañero? Tráela con el compañero. Tráela cuando venga tu compañero. Ya, la entregamos juntos. Cuando venga, trae las dos. Ya. ¿Hay que dar las plicas? Sí, me pidieron que las entregara juntas. ¿A qué contraste tú? A Ander y Andrés, sí. Pues mira, ¿sabes esa chada que finalmente 89 y 90? Muy bien. 90. Simón y Mali. Muy bien. Gracias. Este no tuve más. Una. Espera a las dos. Este igual. Espera a las dos. Y luego llegamos a un punto que no se podía conocer. Y ya no hacía la pena coger el coche. Yo una tostada. O sea, no conocer el terreno. Ah, sí. En un codo que hay. Sí, es profundo. Tenés que pegarte hacia donde van los autos. Bien pegado donde van. Pero no. Jala mucho. Jala mucho agua. No la yo. Bueno, nosotros toca el 13 y el 15. ¿Qué ves ganó? El 13. Debe ser acá en la ciudad. Debe ser por acá por la ciudad. Controlamos el camionista de la cámara. Así que eso te cuento. No, no, no.
Y tú con la mecha negra de pelo y ya está. Las dos. Del encestar, como te pasó a ti, se me soltó una, la primera, y la segunda sí la metí, de normal. Por lo menos los dos hemos cogido peces. Sí, hemos llegado en el bolo. Llegamos al bolo y eso hace que... Claro, y que los dos hayan sacado. ¿A quién has culpado ahora? Ander. ¿Y qué tal? Sacó tres. Tres. Y perdió cuatro. Pues, solo tú y yo, Hemos tenido un porcentaje. Perdió más que sacó, hostia. Sí, a mí me dijo hecho un coñazo. Porque decía, es normal que si tú sacas cinco, perder dos. Pero perder más de las que sacas es un coñazo. ¿El otro? Andresín creo que sacó cinco. O sea, la cosa de muy pocos peces, Sí. Te dije que hiciste un mangón. Si llegas a sacar esa que se te fue, dos compañeros la que se le fue. Sí. Todo se nos va. O sea, ¿qué pescáis? ¿El 13? Sí. No, bueno, primero casera y luego un poco de vino, pero... Casi nos ahogamos con seguida la trucha. Esa puta se ha tirado a... Último día del campeonato. A diferencia del año anterior y debido a las lluvias. ¡Muy bien! ¡Shh! ¿Cuántos tienes? ¿26? 27. Vale. 8-19-27. Bueno, hay que acordarse de anotar todo. 27, 8, 19, 7. Bueno, se anotan las plicas. Partió bien. Y como les iba diciendo, no tengo video del día anterior, del final del día, porque se me fue la batería y como estaba controlando la batería, normalmente la llevo en el chest pack. Además, esta cámara graba muy mal en condiciones de poca luz. Es muy probable que este video incluso salga feo. Pero lo hemos pasado muy bien y, como les venía diciendo, no, a diferencia del año pasado, este año no hubo final, no hubo clasificatoria, porque con las lluvias todo se tiñó, se pescó con ríos crecidos y turbios. Viernes en la tarde, porque el viernes en la mañana es imposible. Y aquí en el Trubia abren y cierran las compuertas, entonces ha estado un poquito complicado. Pero bueno, yo lo he pasado bien, no sé si los demás, yo sé que hay algunos que están un poco enojados, pero este tipo de cosas, como les dije ayer o antes de ayer, pasan y no hay control. Y las fechas se pusieron hace más de 6 meses que está trabajando todo el equipo para hacernos pasar una bonita jornada. Yo lo he pasado bien y estoy muy contento porque además, por lo menos hasta ahora, si es que no hago un bolo ahora cuando me toque, estoy medio mucho mejor que en el campeonato anterior. Y eso me tiene muy contento porque por lo menos significa dos cosas. O que algo aprendí, o que este año tuve más suerte. Una de dos. Un truco. ¿Cuál es el truco? Está cambiando tipe. O justamente el terminal. Porque enredó en una rama, sacó la mosca, pasó los dedos por el tippet, notó algo, sacó las moscas, cambió el tippet y ahora está poniendo las moscas de vuelta, la misma. Pero así se asegura que no le parta. Y además en una hora ya lleva 10 truchas, así que está asegurándose para no perder truchas que le rompan. Vale, ya terminé de controlar. Vamos de vuelta a los coches para ir a pescar el tramo que nos toca, el tramo que es inmediatamente superior a este. Esto por donde voy caminando se llama Senda del Oso, al lado del río Trubi. Muy majo. Bueno, ya estoy en mi última manga, en la última manga del campeonato. Y es como si hubieran apagado la llave. Al que controlé pesco 20, ya llevo varios minutos y no he agarrado ni una, ni un pique, nada. Así que espero que por último, la última hora se extienda un poquito cuando suba la temperatura para sacarme el bolo, porque como les comentaba, ya con los resultados obtenidos estoy bastante contento. Aquí cuando las truchas están tomando a lo loco, se dicen que están colocadas.
y cuando están tomando en superficie, que se están cebando. Yo creo que un ratito más voy a cambiar a bola de pelo, o sea, mosca de pelo. Todos han estado pescando con la culirroja, y a lo mejor ya están, no la quieren tomar. Yo la puse porque Álvaro, a quien controlé, un saludo a todos los amigos gallegos, él es de Galicia, que sacó 20, estaba pescando con una culirroja. Pero al parecer ya, si las truchas están muy tocadas, la teoría de Manu, mi compa, es cambiar un poquito la bola. Así que lo que voy a hacer, voy a probar una oreja de liebre arriba. Bueno, nos vamos yendo, ya terminó mi manga y me fui bolo. Mi compañero sacó 5. Pero hoy día aprendí un par de lecciones. A ver cómo se nos da para el próximo año. El amigo Vasco aquí me estuvo ayudando. Él le manda saludos a Antolín. Bueno, Antolín le manda saludos a José. Bueno, y Antolín me estuvo enseñando uno que otro truco. Así que se agradece. Igual lo pasé bien y todo, pero igual de una cosa así que sé que pudo haber hecho más. Bueno, estaba la cena, fue aquí en La Viña, en un restaurante aquí en cerca de Mieres. Me especializan en parrilla, la verdad es que está bastante buena. Me lo mandé un comida de todo un poco. Estacioné lejos porque el estacionamiento estaba lleno. Y ahora vamos a la Casa de la Cultura en Mieres para la premiación final. Y a lo mejor les escribo por WhatsApp para que me den el dato de algún río donde pensar. Este es un número de WhatsApp, Sean Díaz. Bueno, esta es la ceremonia final, son los premios. No, dígame nomás. ¿Cuál es tu nombre en Facebook para ser los amigos? Ah, que por Facebook supuesto, ya no entro, Instagram tampoco. Ah, ok, eso es más inteligente. Pero por WhatsApp te ubico y te mando, te encuentro. Uh-huh. En WhatsApp. Buen día. Sí, y te mando el link porque tengo un canal de YouTube. Ah, okay. Ahí podemos conversar y qué sé yo. ¿Y cómo se llama el canal de YouTube? Simonuca con Mosca. Ah, Simonuca con Mosca, ya conozco. Sí. Sí. ¿Es tú? Sí. Gracias. Bueno, estoy mostrando acá un poquito los premios. Disculpen que la luz sea mala. Estas cámaras con poca luz. Muy mal son unos bolsos estancos de Maxia, a ver si se alcanza a ver algo ahí. No se ve mucho. Polera. Bueno, hay que dar las gracias a Maxia Rods porque los premios los pone la marca. No se pagan con el importe que uno hace. Pero ahí estamos. 1.200 euros para el primer lugar. Nada más, ¿no? 800 para el segundo, 500 para el primero, ya se empiezan a juntar todos por acá. Y lo interesante es que el sorteo es para todos los que participan. Obviamente hay premios especiales para los primeros lugares. A ver, nada. Bueno, ya os di las gracias, pedí disculpas, 37 veces. Al final tuvimos suerte y salió bien. Bueno, nos apañamos, salieron truchas, creo que salieron más truchas que el año pasado, no sé, ya os pasaremos los datos en total y tal. No, bien repartidas. Tú cogiste más que el año pasado y está bien. Porque, nada, bueno, ya sabéis, se complicó y, bueno, confiamos un poco en que los ríos iban a mejorar. Llegamos y, bueno, pues al final yo creo que lo pasamos bien. Comimos bien, bebimos mejor y todo el mundo creo que se va bastante contento. Ganadores. Primer lugar, Daniel Muñiz y Víctor Álvarez. Segundo lugar, Rubén Santos y Luis González. Y tercer lugar, Andrés Torres y Ander Pérez.